Antonio, definitivamente la tengo metida entre ceja y ceja y la verdad es que me hace mucha falta. Yo lo que veo es que te estás volviendo un bruto por culpa de esa mujer. Yo no sé qué será, pero es que cada vez que la tengo cerca me dan unas ganas de abrazarla, de besarla, de hacerla mía, de cogerla. Simón, lo que pasa es que vas a tocar fondo por culpa de esa sinvergüenza. Ya no quieres entender ni escuchar razones. Es más, ya no sé quién de los dos es más estúpido. Si tú por no seguir mis consejos, o yo por seguir dando y dando y repitiéndolos. A veces, pienso si sería mejor seguir tu ejemplo. Quítame tanta cucaracha de la cabeza. Volver una persona irresponsable porque la verdad es que no vale la pena sacrificarse por ti. ¿Por qué crees que te estás sacrificando por mí? Porque no encuentro una razón para alejarme de Ángela mientras tanto tú sigues muy contento con esa sinvergüenza. ¿Ah, sí? ¿Y quién dijo que tienes que alejarte de Ángela? ¿Quién dijo? Por el contrario, te he dicho que no vaciles. Es más, si yo estuviera en tu lugar, hace mucho rato me habría casado con ella. Ah, no. Claro, tú no piensas en mi mamá. Si te importa un pepino ella. Ni siquiera piensas. Ni recuerdas todos los consejos que te dio don Pedro José para salir adelante. No, señor. A mí no me hable de don Pedro José, que él está muerto y las cosas ya no son igual. Mire, déjese de melindres, soy yo. Ocúpese de su suerte, que yo me ocupo de la mía. Así termine como un infeliz del cual usted pueda avergonzarse, o yo. Todo lo que quiero. Evitar eso. No quiero que toques fondo ni que lo conviertas en una basura por culpa de esa sinvergüenza. No sé cómo podría decírselo, Salvador. He estudiado una y otra vez la manera de abordar este tema y ahora que llegó el momento, tengo la mente en blanco y me siento torpe.
insegura. Está muy elegante esta noche. Más atractivo que de costumbre. Usted también está muy elegante. ¿Por qué no me ayuda? ¿No se imagina lo que quiero hablarle? No tengo la menor idea. Por eso acepté esta invitación, para saberlo. ¿Qué piensa de mí? Bueno, usted es una señora respetable y se ha portado amablemente conmigo desde el día en que nos conocimos. Voy a cambiar la pregunta. ¿Qué piensa de las damas con cierta posición social que de pronto se enamoran de hombres más jóvenes y menos afortunados que ellas? ¿Lo encuentra censurable? Me parece natural. El amor es un sentimiento que no conoce edades ni condiciones sociales. Como ejemplo podemos tomar el de su sobrina Isabel y don Pedro José Donoso. No tuvieron ningún inconveniente en unir sus vidas. A pesar de que don Pedro José Donoso podría haber sido su padre. Bueno, también podríamos tomar el ejemplo de Angelita. Con toda su cultura y su posición parece estar muy enamorada de ese pobre muchacho, Antonio. Bueno, eso puede ser un romance de jóvenes. No creo que vaya a trascender mucho. ¿Cómo se ve que no está enterado de algunos antecedentes? ¿Sabía que Ángela se ha acostado con él en la buhardilla de su propia casa? Es una descaradita que no tiene prejuicios de ninguna índole. ¿Le molesta que le hable de esto? ¿Sí? No me interesa comentar ninguna de las intimidades de la señorita Donoso. Si lo hago es para establecer la diferencia que existe entre una mujer de las que se llaman modernas y alguien como yo, que todavía sigue apegada a prejuicios y convencionalismos. Yo sería incapaz de cometer una falta semejante. Si llegara a enamorarme de un hombre inferior, me casaría con él antes de tomarme algunas libertades. Está obrando correctamente, doña Rebeca. Justo como obraría una dama tan respetable como usted. Entonces no me censuraría si le digo que me siento muy atraída por usted y quisiera que formalizáramos una relación.